Presidente Bonocci, bienvenido en otra edición de Noticiero 22. Avenos en la viernes 5 de enero de 2016 y a mi servidor Elvis Wirt, que está presentando el informe más importante. Nuestro comisario, señora Jennifer Warner, que está PR de IPA, que está anunciando que lo tiene un open day en IPA día 16 de enero y a la vez lo tiene oportunidad para inscribir para el año escolar nuevo. Ya sabe, día 16 de enero, IPA está teniendo su open day. Es aquí de 10 horas de mañana para 2 horas de tarde y toma lugar en IPA. Durante el open day, le da una información general de estudio para maestros de enseñanza primaria. Banda de ESAC, lo tiene tour departamento y área de formación, lo está presente para se dar una mejor vista de estudio que IPA está ofreciendo. Banda de ESAC tiene oportunidad para inscribir para año académico 2016-2017. ESAC está conta solamente para estudio para maestro de enseñanza primaria. Para por hacer ESAC, Mr. Teresa si agrado acaba y copia de diploma de CEA Javo. VBO, MBO, nivel 4 of Ibero, y también nos está pidiendo registro, el papel de registro civil y una contribución chiquita de 75 FEM para cubrir el gasto. Para más información, para tomar contacto con Student Services en 524-3100 o para visitar nuestra Facebook page, Cualta Instituto Pedagógico Arubano, y también nos tiene un website que es www.ipaaruba.com. El interés está bastante grande mirando que ya IPA está en Aruba, entonces la persona no tiene que viajar para afuera. El gasto para estudiar también está más abajo comparado si va a ir, por ejemplo, en Holanda o Mirka. Y nos está yendo en diferentes escuelas para una hora lejana, nos va a contar que IPA está en Chile, porque la mayoría viaja, no sabe que IPA está y está confundido IPA com o EPI, e na terra em saco, em que estava a vir a maestra de enseñança primária das PAVIR 8 e 612. E interesse bastante grande, e há nos tem alguma inscrição que a gente acaba. Esta é um viagem para a ano. Nós estamos assim, normalmente, temporada de novembro, mas mirando com a ano passar e para formar parte do time de FES Aruba, das Feira de Educação e Saúde, nós optamos para fazer isso junto com a Universidade de Aruba e EPI, e escreve a data para janeiro de 2016. Senhora Carenza Wellman mostra que o Student Rat lo vai organizar uma recaudação de fundo durante o Open Day de IPA. O Student Rat de IPA está sustentando o Open Day, essa atividade, onde turanha, anualmente nós temos nos food and bake sale, onde nós vende bolo, nós vende cookie, com bebê, sopi, snacks, turanha nós está contribuindo e também é nós estamos recolhendo fundo também para nossos estudantes. Então, a parte que nós estamos sustentando é o Open Day e a atividade, nós estamos bem também para fazer fundraising para nossos estudantes. Sim, fundraising está tá contribuindo para assim, nós prosseguir curso não, que está bem durante a ano, não, que não somente a escola, mas a nós mesmos, a gente está interessado em estar aqui. E agora, com nós portamos a placa para nós poder evoluir o curso aqui durante o ano. Well, eu tenho 3 anos e me estou preparando para o meu buitenlandse estágio, que é a parte mais atrativa que eu tenho. Personalmente, vou a FOPA um luna. E eu prometo 2 anos de uma experiência super doce. E 3 anos de uma que eu vou fazer a FOPA, me atende a FOPA. Então, é uma experiência que lota mais grande e está abrindo conhecimento também. Meu boa, meu colega não também, não que não tem casa com eu, meu está não somente estudante, não solteiro, que não tem pareja, não tem nada, mas também botawak é uma mais grande, que está casa com eu também, está bem IPA, então não está disso para muito jovem, mas para é uma mais grande também. Well, meu invita a gente do povo de Aruba, é estudante não se você está interessado, você vem no dia 16 de janeiro, por 10 horas de manhã até 2 horas da tarde aqui na mesa na IPA, você está cordialmente invitado para vir e também sustentar nos food and bake sale de Student Rat. Senhora Ronella Chingachu está dando a conhecer que o quadro de seguridade no início de ATA Sui Generis não toma over o financiamento de Aruba Hospitality and Security Foundation e que ATA lo financia completamente. Sim, o quadro de segurança, de maneira que eu mencionei, segura um ponto cardinal. Desde o início de ATA Sui Generis, nós tomamos over
e finanziamento di Aruba Hospitality and Security Foundation, che è un'iniziativa che viene da parte dell'Associazione di Hotel Ahata e abbiamo una collaborazione con Ahata per finanziare questo 100%. Pues un total di cerca di 800.000 florin da guardo alloca a base annual pa Biden e fondo aki. Pa medio di fondo aki, no sta claro collaborar estrechamente co polis, co polis non solamente KPA, però polis marittimo e differente altre instanzia cardinal. Aki tin differente inversiona co atuma luga acaba e co lo sigi tuma luga, mas bien pa permiti che principalmente l'equipo di polizia tenga certa facilità e strumento per fare il lavoro. Assina abbiamo invertito, per esempio, in scooters, abbiamo invertito in bikes, in un'officina o in un posto nel Renaissance Mall, che non lo sa, però è il fondo che per finanziare l'utilità, il costo che la Marana è possibile, che ha un posto qui, e assina abbiamo altri progetti anche. Pues enfoque lo siguita de asistir y claro, no está consciente que tiene un sentimiento ahora aquí y ya, body comunidad, tiene más caso, esa percepción, no tiene cifras, ¿no? Pero nos tiene reunión de facto otro simán dentro del seno de Aruba Hospitality and Security Foundation para nos pasar arriba el plan para 2016 y arriba diferentes estadísticas también. Pero te queda importante que nos haya y me dijera tú que compartiese aquí como este tiene más visibilidad de un área nan, crítico para lo que te trata de turismo. Seguro de un área donde hubo un hobby turista está moviendo. Nos está consciente también que todo tiene y tiene diferente otro reto nuevo que presentar en el mes. Y aquí me está pensando en un mercado, quizás facioso para mencionar, pero un mercado vecino contra Venezuela, que tiene un propio problema político, económico, y que te pone que quizás tiene un influx de gente que está bien con práctica, que no te permite, que te daña la experiencia que nos trae duro arriba allí, entre otros, arriba en las playas, etc. Pues, la cosa que nos comete atención también, lo hay una atención debido para medio de plataforma aquí, y nos está consciente que tiene simplemente otra cosa que mundialmente nos mete en cuenta también, entre otros, el terrorismo, que no es un papi hobby de allí, que está leo, Dios gracias, pero en el mismo momento con tecnología hoy en día y todo otro cosa, está seguro un peligro con nuestra atención y nos está debidamente preparar. Pues tiene diferentes retos y en verdad el reto en el que nos está confrontando y el sentimiento que tiene día en día fue, y otro en el que en verdad no está mucho papiá, pero que sí me está contrarresta. Y mi quiero llamar a Danke, si no están contra duro y no tienen un buen contacto con la policía y que tienen seguridad en el pecho y que hacen un esfuerzo, pero no sé, me quiero ahora para seguir ayuda y que énfasis en el cardinal y para, en todo caso, área turística con la policía bien y que me esté de más atención. Señor Glamour Cruz, en la tura trabajadora de casino que tiene un problema ahora aquí con MEP, está para firme para sostener. Me estoy dando el nombre de nuestro partido, Fracción de MEP y Partido MEP, para sostener la causa de los trabajadores de Aura Casino y no solamente de los trabajadores de Casino en la Occidental, nos atende con los trabajadores de Casino de Río, también Río Antilla y otro casino de Río. También hay preocupaciones, no se comprende que los trabajadores trabajando en el Excelsior Casino, en el Casino de Hollywood, también hay preocupación en Anan. Nos quiere para todos los trabajadores de todos los casinos aquí, con nosotros para cuadrar, junto con nosotros para defender la causa. Me avisa siempre, inversionistas en Japó, Cubín, invertir en Aruba, la turta bon viní, pero nos está exigir para todos los que vienen a invertir en Aruba, que está bon viní, nos está recibiendo un brazo abrir, nos está exigiendo. Trátanos en el ambón y paganan lo que vos deben
pagan un bon. Per sei mesi, in vista con il nostro considerare che il governo di Aruba, dono di Hotel Occidental, allaga la situazione di ora casino, vai feimang di forma a che un da quei trajadoni di casino, tati e mamma di famiglia, non sta desamparati, la gana so, governo non ha donato un oído, ministro di lavoro non ha donato un oído, ministro di turismo non ha donato un oído, ministro di giustizia non ha donato un oído, ministro presidente non ha donato un oído, non sta qui non papara junto con noi, in maniera ma consigliano, vosso tuma, vosso causa, den vosso man para defender con presión que es el único idioma que el gobierno aquí está comprendiendo, para siempre vosso exigir para el gobierno apoyar, exigir, demandar de dueño de casino aquí para no pagar vosso lo que el dueño de casino debe vosso. No está considerado que el gobierno está más culpable que el dueño de casino de la situación de trajadona de casino ahora en Occidental, para sobra no alaga el casino que opera sin control, no alaga el casino aquí opera violando tu sorte y regla, no es que hace uso de oportunidad aquí. Mirando el gobierno, no está haciendo nada contra el dueño de casino aquí. El gobierno no está poniendo presión. El Hotel Occidental no está pidiendo ministerio público. Usa el propio criterio prerrogativo para intervenir en el asunto aquí. No está pidiendo en vanguard del belasting. Para vos intervenir de asunto aquí a base de vuestro propio prerrogativo y criterio, para así asegurar que lo que doy indicación aquí debe gobierno, no cumple con él, lo que no debe de el trabajador que hacen aquí, no pagan, para sobra no está quiere, es no está quiere, que vota bien Aruba y vota. Operar el casino, botar ganar la placa, botar desfalcar el gobierno sobre montar paga bolasen, a vos que vos querés desfalcar el trabajador antamento. Si vos quieres que el gobierno te dormí, hasta cómplice de dueño de casino, den que sin pagar el trabajador de casino, que no tiene parlamentario en el pueblo, que está claro, para hacer la defensa de tu tata, de tata y mamá y familia, que está trabajando en tu casino en Aruba. Señor Mirto, la clay de Biblioteca Nacional está en Rusia, buque y plantaje de avetruz, Albertina Nacosou. Ahora nos está aquí para enfocar arriba presentación de ebuki comitín de mi man aquí. Ebuki aquí con nuestra mira es portada para ilustrar lo que nos llama un postcard, una tarjeta postal de antes y esta representa lo que nos llama el parque o el plantaje de avestruz na Corsau, Albertina. Nos va back na siglo pasado, por el comisamiento, por de más o menos 19, 22, de 1930, caminda el parque de avestruz aquí, plantaje aquí, a conocer mi tabisa un auge y para después mi tabisa cae de una decadencia. Y esa señora que ha escrito buque aquí, nada menos como Millicent Smith Muskes, lo está aquí presente para presentar el buque aquí. Y lo vimos en nuestra investigación, indagación que la hace, mi tabisa en diferentes partes del mundo, para mostrar combini e plantaje aquí de avestruz a Lantana Corsau. Pues aquí nos va remontada en tiempo, en esta visa, na egipcio, nos va la conexión familia que viene de parte de Holanda, de diferentes idiomas, mi visa, hablante de idioma alemán, holandés, papiamento. Pero después que lesa alguna información de buque aquí, me apunta a mi mes si el buque aquí está. Resultaba so, de diferentes estratas de enje, uno de la Tabatatin un laganobisa un crim passional denje e tinha sina tanto misterio pero quem mais miho kuvem Rutgers por duna un explicacion di contenido di asaki pero desde o nos te invitamos nan tour pa ta presente dia 21 di anivari na biblioteca nacional setor porta ta abri pa setor e mai e programa ta cominsa e e programa ta vir un programa variama na nostra visa fuera presentacion di buki. Fuera de la introducción de Wim Rutgers, nos lo pasa dos documentarios, un dinanta titulado The Ostrich Era, de South Africa, y también posiblemente el Tropengraf, pero de manera más explica, fuera de Bukimes, nos lo tiene diferentes personas para la parte musical, que nada menos que Livio Hermans, posiblemente Johnny Scarbay, Vivian Lampa y Eti Toppenberg. Jerzy Isenia es conocido cantante, lota y compositor de tumba para César Olarte, que hay aquí, lo participa del Festival de Tumba na Corsau. Para mí es un honor de poder más que me un cantante que para mí,
considerado el cantante más completo de Aruba, un design más completo. Y un design que prueba con nivel y calidad, está un design seguro bom. Me escuché, ahí pasaba Bel César, Rondi, October, y César Bancorso. Y digo, ¿ves Kiko? Y van a cantar tumba. Amo comisari. Y yo me estaba pensando, van tumba, van otro año, sigue tumba. De enana hasta ahora aquí, nos tenemos un turno diariamente en contacto con otro. Llega una idea, y tumba, es que le llama, es la trapa, Corso. Pero manera bisa volati, eigenlijk na César no te promete cantar de rugo que tuve Corso. Wat dat ding aan is, ben ik otro convertido waar ik in de mis met Corso nombre más Ramfis. Sí, ato qua e diferencia de tumba na Corso por ejemplo, específicamente por tipo de Prince Pancho, Reni Carnaval, Ave Carosa, bote liber para tópico, pero é tópico mesmo, pois se bom ficou ne baile com de carnaval, sí. Anto, nós atra, nós com tema, eigenlijk era bem over de trapi. Um trapico, a trapa Corso. Pero es trapi por atrapar rúa dame, por eso es lo cual te viste en Gie, esto simboliza a gente normalmente. O papo llega para boca, para escolva, de que subi trapi. Para que tú hay candela, te vipa, arriba trapi. Pero si sabes algún costo, no lo dije, pero todo lo que está candela en la corso, automáticamente, pues tú te se embelga el corso. Dice, me canta toma una rúa, a mí me está creciendo algo de arruba, lógico, para poder aceptar. Ese es el motivo para hacer esto, para hacer así en Ángela. Dus lo que yo pienso es que Aruba está bien tranquilo, bien sostenido César, y yo pienso que va César tiene un tremendo tumba, es un tremendo grupo show musical que está acompañando. Amigo Clark Elizabeth, está Eric Lista, Clark ya acaba de llegar detrás, tumba para ahí, tumba acaba. Entonces, yo pienso que César es una persona que Lopo va a marcar historia. Tiene nunca un cantante de Aruba a lograr llegar. Tiene por lo menos 5 premios. Non. Roderick Franca llega a 6, llega a número 6. Está para seca. Si esa por mira, es por mí cantante de Aruba, con los 30 premios. Mirando su calidad, la banda que te acompaña, la tumba que te va a cantar. Entonces, me quiere que la combinación de amigos de César, es que la combinación que te va a ejecutar más años. Pero si piensas de A, es también B mejor, que no es comunicación great con otro, es sabón que con mi qué, es sabón que con el por, entonces es cosa más fácil para un compositor, para una pieza para un cantante. De ahora me quedamos en Danke, te espero sostener de Aruba completo para César, de César te pensas que vos en cara, sorry, César te pensas que no es cara, vos me estás vivando en Aruba, César te pensas que no es cara, seguro. César Laularte mesa indica que este sentia honra de por participar de festival de tumba na Corso. Well, Tomás, com um grande honor como por vai representar a Aruba na Corso. Não solamente representar, pero também para vai participar e para vai marcar algo que Tomás é grande mesmo. Essa aqui tá um sonho que está virando realidade para mim. Tempo como tá com era autêntico na Corso, mas aqui canta coro, Aruba stage na né, tá algo hopi grande mesmo como marcar. Sempre me queda que desejo e danke Deus, ano passado morto, acercar para Jersey Isenha, que está um grande compositor, cantante, e está um dia pessoa não com a sali, de 2 anos consecutivos, tem 10 mil anos, tem finalista não. E para mim, essa é a Tamasco, claro, eu tenho seu trademark como compositor, arreglista, vou dizer também, tem sua composição não, também, de outro artista não com a sali, rei de tumba, aí é bom, não. E dus me debai assi mas com mi best me debai dunami 200% pa mi por bai ribonang interpretar e tumba canta ku smaka ya ribonang e ya manema bisa si mi no sal di nada mes mi sa como dunami 200% e ma passa den algo ku ta pa mi in storia già domingo ma passele danke becco già domingo ma passele mes ku temporada ku mita ku Chichi Peralta den algo internacional pa sobre manera conosci e ginana botahaya. Na entrada, eu vou 20 para 30, camarógrafo, depois de um para um, saca por trás de um full grupo, me trabalhando com o Vega, me trabalhando com o Cam's Dice e também a TJ. O Vega está a banda ganador de ano passado, com a companhia e cantante ganador, então me trabalhando tá, o último dia, como de 5 bandas. Arriba de Inan também está um dia caliente, porque também tem Jens, também tem Gio e Ovega e mais banda, então também está uma noite hopi hot.
Ya que nunca me quiera pedir pueblo de Aruba también para pa sintonizar off bike or show. Sosteneme, sí, seguro, seguro. Vistina blow, tú eres tan de Aruba, vaya bo, vistina blow. Anto así no me saco, anto besta, sosteneme. O si no, vi aceitar. Tú eres tan para buscar para guaque vi aceitar. Curta vai transmitirle, arriba cable, dus. E um dia mais, a prensa é boa na Corso, a aceitação está muito grande, 30. Entrevista, sacamento por trás, filmação, está algo de outro mundo. Não, é tumba, aquilo que sei, Jersey, por explicar o mais, eu sei. Jersey está. A mim mesmo, não, a minha tumba não tem nada que identificar a Aruba com ele. Está echt, a tumba mesmo se chama Ela Traja para Corso. Des ya vos acaba quando tin. Channel Bomon também está baiendo Corso e está bai volve participar de festival de tumba Ayanang e está aqui está su de 7 viaja com esta de festival. Em verdade para mim está de 7 viaja com está bai participar de tumba na Corso. Qual está onde festival lá, se nós propomos um festival grande de Corso, então o tem atenção praticamente vamos poner todo mundo. Então, é aí que um dia mais me está com era. Então, que é composição de dengue e maquinação. Como compositor, Okodap. Eu quero que você acabe de Okodap, sua composição, que peso não tem. Então, é aí que mais honor, dor de Oko, para cantar de sua composição. Qual me está sentindo sumamente contente que seja. Vamos pôr 100 e por cantar um tumbo de Okodap. Eu me trato de maneira sempre de dar a minha apresentação de minha banda. Então, passina logra toque, tipo, que tem 10, 9, 5, 9, quizás, gare corona via que sim. Tem 7 bianas que eu participar, me tem 3 ou 4 bianas que eu tenho 10. Né? Mas eu como chego em 7 lugares com composição de Semi Jacobs. Na de 8 lugares e 10 lugares com a composição de Jimmy Duran, eu estou muito contente com isso aí. Bem, é aí que eu trato de dar o stop num tique mais grande e depois chegar mais leu ainda. Senhora Juraima Maduro te explica como projeto de escola não tem que organizar pseudo expo, pois não extra real, que também conta para ponto no final de nosso estúdio. Nós temos um projeto de Expo Beauty, em nome de nós, Expo Beauty está Be Own Kind of Beauty. Para aqui que nós começamos a fazer o projeto aqui, é um projeto de escola, é nós a estudar o projeto, qual nós começamos a apresentar hoje, nós começamos a real, imaginário, fazer Expo imaginário, e nós começamos a fazer durante 6 lunas, preparar as coisas que nós estamos fazer Expo de verdade. E agora nós vamos apresentar a nossa docente, a nossa manager e a menina Stanley Brown, que está nosso comitê. É um exame, é um ponto muito importante, porque assim já nós não podemos falar. Nós temos a decora full e local, de fazer, mas com exibu, nós temos beauty, nós temos um wine tasting, nós temos um par de snacks, nós temos full uma apresentação de Expo Beauty, caminha com. Lo toma lugar 12 de abril de 2016, horário da 4 para 7 na Renaissance Convention Center. Eigenlijk nos do grupo da outra damas, pero caballero também está welcome. Nos do na apresentação de tour da bedrijf de conosco aqui está Dufri Aruba. Nos apresenta tour no produto não qual não tem nada pende perfume, nada pende make-up. Cosmetics, acessório e nos apresenta algo chiquito também de e-bedrive. Na suppose Expo Beauty também dá uma explicação de tudo isso aí e com explicação de make-up, tips para beauty, tudo isso aí não tem a ding. E tudo isso aí nos explica algo mais também. Então nós estamos na folha local, nós temos um foto do botão caminho para passar para o portreto, nós temos um frame de Dufri caminho para passar aqui não. Tem um saco portreto, dessa natura saco portreto nos photo booths. Nossa saco portreto também, junto com Blast, nós estamos com Sparkling Wine, nós estamos com até snacks para nada. Então também é algo hopi outro, porque nós estamos com um projeto não está guardado assim. Então nós estamos com focus para dar uma boa apresentação, correto?
El proyecto comienza para año pasado acaba, donde nos entrega hace uso de entregar un proyecto de la UNESCO para un fondo internacionalmente via UNESCO París para nos para upgrade sistema de early warning system para temblor y también para poner un seismógrafo extra en Aruba, ante idea de tratar siempre para poner en un parte que está ya tiquileo de playa, es un rico de medio, siempre está en la playa. Ahora bien idea poner, porque no poner en San Nicolás, y poner en un school. O sea, ahora para tener gente parte de Science Awareness también, donde vos tiene concentración de ciencia para alumnos. Y ese ahora bien pensamiento, van a poner en un school en San Nicolás, y ahora nos escoge IPA como IPA está basta secure también para instalar aparato. Y tiene un juego de internet verbiendo y también ya y para botar train el errar en esa hora es una buena idea para train the trainers por visa dos train el errar arriba entre parte sismológico que medio que va integrado en escuela dos medio me está trayendo currículum chiquito y también idea está ta, para hacer para parte traer día y ahora nos dice no se siente con IPA, no se siente con UNESCO también UNESCO es una buena idea ahora para nos hacer seis entonces ahora se instala na que nana IPA ingrato vos vos hay un view también de aparato que te instalado de entera en parte net banda de IT room de IPA. Me animo a mencionar es un seismógrafo ya turgente que tiene no se puede tener acceso vía internet dos turgente que tiene un iPad o un Android o un computer mes vos puedes subir y vos puedes coger ahora en onda en de seismógrafo que tiene que ubicar la IPA. El rey está con nosotros así, principalmente está pasando así, porque tú me lees o explica mucho en la escuela, vamos a decir que tiene una manera para explicar, vamos a abrir book y explicar, pero está complicado, pero aquí está, vamos a ver esta manera para tú me lees operacionalmente, entonces no estamos usando el aparato, qué aparato está ahí, y ahora vamos a dar una explicación para qué aparato va a usar, en hora de temblor, qué es la diferencia que está ahí. Para nuestra suerte, en el que tiene un temblor que leo actually de Aruba de Manicamchacta, donde botó agua que vale el seismógrafo también. El seismógrafo que nos ha instalado está un par regionalmente, está para temblor en la región. Ese Brandon te va a explicar un más después en inglés. El servicio meteorológico tiene un otro seismógrafo también en medio mes, antes hay un otro tipo, sí, pero es un que nos pescó especialmente para temblor regional. Y adicionalmente tiene también que POAC movesión sísmico mes, entonces ahora tiene un temblor cuanto es tierra de subir baja. Entonces, eso es algo nuevo que nos nota que tiene antes. Parte de OSOP, la compañía que ayuda a nosotros, nos quiere agradecer a Macho Hopi, porque ya no va a ir basta más de lo que es idea para upgrade full el sistema en medio de parte sísmo, para ahora tiene un temblor para detectar y nos tomarán. Hopi lije y ahora tenemos dos sistemas, un sistema americano y un sistema europeo para ver temblor y analizar temblor, ahora tiene un temblor. Y parte de un momento de escuela, no estaba sintiendo ojos que me había con escuela de estudios de IPA, para ver cómo nos podemos implementar un sorte de currículum de parte de sismología, de parte de currículum para Zoela Learana y después también para escuela. No me interesa mucho, so, nos opinión está de medio, está que después opinión acaba con nuestro medio, bueno, está hay opinión mucho que te dice, pues, mi que vira científico. María, ya que ahora te tiene que aplaudir, no te acuerdas que vira doctor o un ingeniero, pero científico mismo no tiene la idea que nada, ahora nos muestra en qué cultura científica no está así, sobre el parte meteorológico, parte sismológico, pero hay ahora en que el gusto está lento, pero hay más científico, y así, paulatinamente, pero ahora hay más mucho que vira meteorológico, o seismológico, y ahora vamos a entrar en el servicio meteorológico. Entonces, es una win-win situation para tu gente, sobre para Aruba, para increase science awareness, y hopefully de ese medio, para que más meteorológico que seismológico en la canal de ahora. ¿No? Más leo, señor Odiber, a indicar que está sumamente importante para nuestro team lo que se llama early warning. Para mí es sumamente importante, para dos y dos, como me mencionaste, es parte de early warning, que ahora tiene dos seismógrafos, un que en IPA, y en aquella área está muy quieto, entonces no estaba muy mejor que seismógrafos en medio mes, o sea, en medio, el problema está que el avión está subiendo bajo, y de un calle grande cerca de nosotros, entonces pone que el ruido artificial está alto, entonces tiene un temblor chiquito, no está todo bajo. Entonces, con ayuda de Venezuela, tiene un si temblor está chiquito, pero no así chiquito, pero no está bajo en Paraguay. Pero algo que sabe que es un área quieto, y fuera de la parte de San Nicolás, donde los pibianos se están llamando que no se temblor, pero ahora no se va de nuestro sistema, no se va nada, y ahora tiene que haber un vicio, se va de nuestro sistema, no se va nada,
não tem nada, mas o que sabe é que está o pequeno e está na área de São Nicolás, nós podemos ajudar, nós podemos detectar temblor na débil, que a gente está reportando conosco, não está a detectar agora na média, e agora tampouco foi visto a detectar na parte do Brasil, na Paraguaná. Isso ajuda, olha, nós, onde a rua se ajuda, ajuda todo mundo, para toda a data que não tem, essa é a grafa aqui, também as coisas que são de média, ainda que está pegando na média, data vai meio do seu temblor, para já vai for para um IRIS, que é um sistema na América grande, que está colecionando data de sismologia, e a data está agora usada para onde julga na mesa grande, relacionado com terra tem cada um outro, em certo temblor, com a passa aqui, na passa que tu recebes. Então, full mundo está beneficiado com um projeto assim. Senhor Brandon Christensen, diretor da companhia que está provendo seismografo e também a instalar isso aqui na rua, te explica Kiko Nantahasi e Kiko instrumento aqui lonifica para Aruba. So what we've done here in Aruba is we've installed the second seismograph. And a seismograph is just an instrument that allows you to detect the motion of the earth in real time. So we send those signals from the school here back to the meteorological office. We send those signals in real time. And there's a process that's going on that's always looking for earthquakes. So we're processing that data and we're looking for the onset of new earthquakes here in Aruba, in the region, and we can also do earthquakes worldwide. The instrument that we've installed is an instrument that is designed specifically for looking for local earthquakes and earthquakes in the region, so you can say in the whole Caribbean region. But we were also able to see from the earthquake that happened in Conchaca last night, which is many thousands of kilometers away, that that event was also registered by the seismometer. So the instrument is exquisitely sensitive. It's able to detect earthquakes that you and I can't detect, right? And so anywhere you are in the world, there's many, many earthquakes that are happening all the time, and most of them are not perceivable by us. And so the idea behind installing the seismometer here at the school is it happens to be an area that's very quiet seismically, and so we're going to get really beautiful signals that'll help us locate local and regional earthquakes. But it's also an area right next to a school where the children that attend the school will be able to see the data in real time, and they'll be able to see little earthquakes that the instrument is able to detect that they wouldn't feel themselves. Yeah, so in Aruba there's two instruments now. There's one at the close to the airport where the meteorological service is, and then there's one here at the school. We were looking at the data yesterday, and the airport is an area that's rich in cultural noise, and so the planes are always landing right next to the highway. There's quite a bit of traffic and other equipment that's generating noise. That noise essentially swamps out the background seismic signal. It's sufficiently high enough that you have difficulty in pulling out local earthquakes. This school is located in a part of the island that's much quieter from what we've seen. And then Venezuela and the other countries in the Caribbean, they're able to see earthquakes. They're able to see a different period. So the waveforms that arrive at Venezuela are a much longer period. All that high frequency content that's local is lost by the time it gets to Venezuela. And so if there's any movements here in Aruba that are strong enough to put the earth into long period motion, you'll get that registered in Venezuela and the neighboring countries. And that's actually one of the additional benefits to installing a seismometer here in Aruba. Not only can you detect events locally and you can see events that are coming from internationally, but you'll be able to form part of the international seismic network. And so Mark will be able to share the data internationally with the other countries and partners in the region, like Fonvisis in Venezuela, IRIS in the United States, Martinique, and all the other countries around here, so that they can use the same equipment in real time to be able to locate events in their country. Senhora Zahira Zandam, de UNESCO, a elaborar riba e parte caminho UNESCO, ponendo ênfase riba educação, a contribuir para pôr o seismógrafo na IPA San Nicolás.
Mirando esta parte del participation program con UNESCO para esta tres de lante tour año, metió Aruba a participar en el programa de año pasado. Por diferentes motivos, UNESCO está contento de poder contribuir financieramente en el proyecto aquí. Por a lo menos para lo que está tratando es parte científica. De manera que UNESCO está acaparando diferentes terrenos con la ocupación de la conoce cultura, basta bon, educación, ciencia de unidad y comunicación. Manera Mark menciona acaba UNESCO es aquí también en su programa, en su manejo, que es por un hobby más enfoque en aspecto en de educación, pero también ciencia, con enfoque especialmente en el joven, en mucha, y en el cuadro hay el programa aquí está pas completamente en el manejo que UNESCO le lleva en los próximos dos años también. Está 13, el valor de ciencia, en educación, para asignar por también norma el valor que UNESCO está carga tres más amplio de la comunidad, comenzando naturalmente de mucho en el joven de nuestro país. ¿Sientes que puede ser el interés del joven? Seguro que sí. Es aquí, si me puedo decir así, me llamé Speelend Leren, no soy un experto en educación, pero mirando la parte tecnológica de la ciencia de tierra, sucede bodilante. Una manera u otra me convencí que te va a adelantar interés, no solamente se que joven, pero público en general, pero seguro se que joven también. Y esto estimula, como Marca mencionó acá, para suceder un movimiento de interés más de ciencia. Que escuela no está bezig con eso, porque bon escuela está invertido más en IT, pero me quiere parte de ciencia de tierra, si me imagino así, en geología, término que tiene P, está bon para un proyecto así que estimula ese también. Señora Marilyn Richardson de IPA está sumamente contento con el aparato aquí, mirando que esta 13 un era nuevo del currículo de IPA. Di parte di IPA non sta hopi contento di por apportar na e proyecto aqui, manera tu rende sa como instituto pedagogico non sta educa e maestro nan, anto for di e proyecto aqui non sta wake como un oportunidad, una nos por amplia nos curriculo di ciencia tambe, una nos docente nan por sinha e futuro maestro nan compahinca un les den otro arriba e terreno aqui. Además, de ese dor de aportar, teniendo ese mismo graf aquí en IPA, nos quiere que lo porte una buena oportunidad para el muchanán por bien IPA también, para como excursión, una nanta wake, aparato nan mes, nan por vol e cos nan online. E tabira hobby mas bibo e ora e ku nan lo por sinya mas di e proyecto e ela bir un tiki mas cerca. Hobby biaha nos mucha nan tinku saka cos nan fo di buki of nan tawak algo riba televisyon, pero awora ki eta algo de nos cercania mes. Anto como IPA mita kere et un bon oportunidad pa nos coopera de forma aki ku e proyecto aki. Nos acaba di abri e proyecto na IPA. E interessa agora que sowieso está culturando a reparar que algo está passando rond na Kersata Kiko Eta. Desde agora que nós por começar incorporele den elesnang e também lanta interesse den emuchanang pa fo pa ku e proyecto aqui. Pero é um proyecto que acaba de começar agora que semana passada, para dia passar, esse é o grafo agora do instalar. Senhora Ronella Chingachu de Ata amostra que estava tendo um crescimento do turismo na Aruba no final de 2015. È importante para como ATA nos ampia primordialmente riba di Kiko ta e plani snan pa 2016. Un aia 2015 nos sta serrando cifras snan e trajando duro pa por sere aia, sigure candidat di calci nan immigration pa processata hopi, pero teku de november 2015 nos amira un crescimento den turismo di 5%, teku tercer quartal di aia 2015 Banco Central a registra un crescimento den ingreso pa medio di turismo di 3.8%, e nos mira que a rata a ser anha com um crescimento de rendimento para camber de riba 2%. Pois me que era indicador não como mira acaba está continuar a tendência que nos mira em 2005 e que nos do ser anha surpassando e anha recordes de 2014, onde nos conhece mais de 1 milhão de visitantes que a visitar como stay over. Para 2016, é um ano que seguro nos está premirá crescimento, seguro meta na em verdade ambicioso a trobe nos dilante, para é importante de nos banda
para nos subrayar hecho con lo que tiene énfasis en el desarrollo del producto y riba elevar la calidad de nuestro producto turístico. En el contexto aquí, nos quiere para turta consciente de la importancia que es aquí tiene, también para tur comunidad está consciente de reto y tendencia, ¿no? Y para conjuntamente nos portará junto riba un desarrollo duradero y sano para con nos turismo, no solamente para 2016, pero también para el año que sigue. Y en el cuadro de aquí, diferentes inversiones y diferentes aspectos aguardo priorizar para el año 2016, pensando en que riba parte del producto. Nos propensa a que riba un ata que lo está invirtiendo de nos playa, un de nos tesoro primordial, de nos gente, un de nos si nota el tesoro más importante que nos tiene y el aspecto más importante de lo que está nos experiencia que nos está vendiendo el visitante. Inversión de gente también de diferente manera. Nos tiene diferentes programas de certificación, programa de concientización que nos lo continúa, Duna Aruba y Mijo Dibo. También nos lo está invirtiendo en una investigación de que nos llama Happiness Index, uno que aguardo iniciar y te aguardo cargar por la Organización Internacional de Turismo y que te mide netamente, no solamente indicador de manera ingreso, cantidad de visitantes, pero te mide la satisfacción de una comunidad y emoción que vos te sientes con el desarrollo turístico de tu país o de tu ciudad. Y es aquí nos está muy importante, pues nos está poniendo atención a eso aquí también, pensando en la importancia del factor gente y con gente está sintiendo en su environment y con está sintiendo y que está pensando al respecto del desarrollo turístico. IPA está recordando al pueblo de Aruba, riba nan open day que está un buen momento para el futuro alumno de Tira Vista, riba posibilidad de cutin den estudio. Nós está aqui a recutar gente mestre tem acesso a uma boa educação. Nós por baixo de lante com uma melhor profissão que está contribuindo a um melhor futuro para nós mesmos e para nossa família. IPA está invitado cordialmente para passar a visitar nos Open Day de Sabra dia 16 de janeiro de 2016. De 10 horas de manhã até 2 horas da tarde na IPA situada em São Nicolás. E camina não está sempre fácil, pero com bom sostén e apoio, nos por surpassar todo obstáculo. Nos por vir de diferente raça e cultura, pero unir de um solo meta, para uma melhor qualidade de vida, por meio de educação. Estudia na IPA e vira um maestro de coração. Televidente, así también nos llega al final de otra edición de Noticiero 22. Nos agradecemos primeramente por su atención y te invitamos para sintonizarnos otra semana de luna para una otra edición de Noticiero 22. Danke, pase un feliz anoche, un feliz fin de semana y te de luna, con Dios que.